Muñecos, bienvenidos a un nuevo video de Chai's Performance. Espero y estén muy bien. Como ya lo leyeron en el título, estamos armando el motor Gemi 5.7, y les queremos estar subiendo información sobre este motor, porque lo que hemos encontrado en internet no hay información, hay muy poca y no está completa. Esta vez estaremos hablando del torque de las cabezas del Gemi 5.7 y véanlo, porque aquí les voy a dejar el manual bien especificado de TF Victor, que es el armado, el torque indicado y adecuado, porque hay videos que no vienen bien, les están dando información errónea y pues no les va a quedar bien o van a tener problemas a futuro. Entonces, si tienen dudas, sugerencias, ya saben, en Instagram, vean el video completo porque estoy seguro que les va a servir. Vamos a darle. Ok, muñecos, vamos a empezar. Ahorita les voy a poner el manual, pero lógicamente siempre es bueno que lo vean cómo lo vamos torqueando, porque ustedes ya se hacen a la idea de cómo son los pasos. Hay veces que la gente no le entiende al manual. ¿Por qué? Porque trae algunas nomenclaturas que no todos los que están haciendo el motor lo saben. Lógicamente es con práctica, nosotros no es que, pero sí tratamos siempre de estudiar el manual, de ver qué tolerancia se puede hacer en cada motor. ¿Para qué? Para que tenga un óptimo funcionamiento a la hora de echarlo a andar. Aquí está el buen Ángelo, él les va a explicar los pasos para torquear este motor, que es un 5.7 Gemi de una Durango, pero este motor lo traen varios coches, como el 300, camionetas, o sea, traen varios el 5.7. Vamos a empezar con el paso número 1, que es el de dar aquí a 20 newtons. 20 libras. 20 libras, para que no se confundan, 20 libras, que en un torquímetro ustedes lo van a poner aquí. Lo van a poner a 20 libras. Y el orden va a ser de en caracol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, va de nuevo. Por favor, Angelito. El orden es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, se tiene que torquear de esa forma, muñecos. No vayan a hacer que es que hay, nosotros hemos visto que en X y que es brincados, no lo hagan, muñecos, porque se va a torcer la cabeza. El chiste del fabricante es que ellos les dicen la forma de torquear para que la cabeza siente bien en el monobloc y en la junta, lógicamente. Entonces sigan ese paso, ese patrón que les acaba de decir Ángel. Después de eso vienen unos tornillos acá arriba, que igual son de la cabeza, que vienen siendo estos. Llevan un orden. Estos van a 15, y es 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. De adentro hacia afuera. 15 libras. Y el orden va de nuevo, se lo vamos a repetir para que les quede bien claro. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Ese vendría siendo el primer paso. El segundo lo van a calibrar su torquímetro a 40. A 40. Ok, ya terminaron la primera vez a 25. 15 ya terminaron. Eso quiere decir que la cabeza ya sentó, ya quedó un poquito mejor en el bloc. Viene el segundo paso. 40, igual, el mismo orden. A 40, van a subir el torque, el apriete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después acá van a verificar que sigan teniendo las 15. Ah, tienen que checar que estos tornillos sigan teniendo el apriete de 15 libras, muñecos. Si no está, los llegan a 15. ¿Por qué? Porque ya la cabeza está bajando un poquito más. Ese es el segundo paso. El tercer paso
te van a dar un apriete de 90 grados, un cuarto de vuelta. ¿Qué quiere decir el apriete de 90 grados? Con un maneral se van a ayudar con el maneral y un tubo. ¿Por qué? Porque así van a tener mayor fuerza. Aquí ya no se torquea con el torquímetro, valga la redundancia, es un maneral y lo que tiene que hacer el tornillo es un cuarto de vuelta. En el manual, ahorita se los voy a mostrar, va a decir 90 grados. Igual mismo orden. Dentro se afuera en caracol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, entonces un ejemplo. Nosotros ya lo hicimos, pero queremos que lo vean. Ustedes van a meter el maneral y si les está diciendo 90 grados, que está así, tiene que quedar así. Ahí son 90 todos los tornillos. En el mismo orden, muñecos, ¿eh? Y después estos ya van a ir a... 25. 25. Ya terminaron esto, se van a pasar a estos tornillos. Y estos tornillos los van a poner a 25. Recuerden que antes estaban a 15. Van a poner su torquímetro. Pueden utilizar este que hace ruido, que hace un clac, clac, o hasta este. Hay gente que no le gusta este tipo de torquímetro de aguja, pero a nosotros nos ha funcionado años y no tenemos fallas con este torquímetro. También tenemos del otro, del que truena, no recuerdo el nombre, pero con eso va a quedar bien. Ok, lo mismo que hicieron de un lado, lo tienen que hacer del otro. Vamos al manual para enseñarles las nomenclaturas y el torque. Vean, este manual de armado de torque es de TF Victor, de la marca de las juntas. Ok, entonces, pues si ustedes arman con lo que aquí les dice, les va a quedar muy bien el motor. Luego hay información en internet errónea. Ya me pasó hace mucho tiempo que salía tal información y pues daba que no eran las tolerancias, ni el torque, ni nada. En este caso estamos armando un motor de una Ram, de una Durango, pero aquí viene todos los autos que lo traen, que es la Jeep Grand Cherokee, la Ram 1500, la 2500, la 3500, la 400, la Durango, el Charger, 2 Challenger, Chrysler 300. Aquí viene, es este motor. ¿Ok? Esto es lo que vende TF Victor, ¿no? Las juntas. Esto es lo que vende Moresa, que vienen siendo pistones, anillos, todo este show. Pero bueno, lo que quiero que vean es que aquí viene toda la información del motor que estén armando, el orden de encendido, qué motor es, 5.7, toda esa situación. Ahora, ahorita van a ver. Aquí especificaciones de torque, déjenme jalar un poquito este para acá, para que se vea más. Especificaciones de torque, aquí viene los cojinetes principales, los cojinetes de biela, todo viene aquí bien especificado, qué torque lleva. ¿Por qué, muñecos? Porque todas las piezas, la mayoría de las piezas, el cárter, el tapón del cárter, todo lleva un torque, ¿ok? Entonces, ahorita en este momento nos vamos a ir a lo que es el de la cabeza. Ok, les prendimos la luz porque como que aquí se ve oscuro. Se los voy a dejar así para que ustedes puedan o ya sea tomarle una captura de pantalla o los números, ¿no? Así como les explicamos, aquí está. Paso 1, paso 2, paso 3. Y aquí viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, así lo tienen que torquear. Este es el de la bancada, pero bueno, ese es otro tema, no los quiero confundir. También vamos a poner lo de la cadena de distribución.
Ya lo haremos afuera con la cadena antigua para enseñarles cómo va. Pero ahorita espero y les haya quedado claro. Si tienen dudas, con gusto mándenme un mensaje y se los mando por Instagram. Si tienen alguna duda o necesitan alguna ficha de estas, con mucho gusto se los puedo mandar. Y siguiendo con la armada, muñecos, ¿qué creen? Valió Rocha. Ya lo habíamos echado a andar, tuvo un sonido de unos tornillos que venían originalmente en la bancada, compré tornillos nuevos, ya quedó. Ahorita a la hora de cerrar otra vez el motor, estamos torqueando balancines a lo que marca el manual. Y vean, aparecieron estas grietas, se abrió aquí y pues ya no pudimos seguir. Entonces, con la magia de la edición, muñecos, ustedes ya lo van a ver adentro de la camioneta. Ahorita lo vamos a llevar a la rectificadora a que lo solden y que le hagan la cuerda otra vez. Entonces, son gajes del oficio, son cosas que luego pues no ven, pero quería mostrárselo. Y a desarmar otra vez, a desarmar de nuevo. Pues ya quedó, muñecos, vean, ya está todo armado. Pero hubo un detalle a la cuestión de echarla a andar. Tiró agua de la bomba. El dueño quiso usar la bomba usada cuando la desvieló. Y pues eso. Y la otra, ahorita van a ver. Prendió el de la presión de aceite, que pues también es la bomba. La bomba de aceite, que igual quiso usarla usada. Pero bueno, hay cosas que ya luego uno no puede hacer nada, aunque les expliques, luego la gente no entiende esa parte, que esto se tiene que cambiar por uno nuevo. Igual esto, pues porque imagínense que este era el original, este también, y se ajustó toda y quiso meterle los usados. Pero bueno, en fin, vamos a desarmar de nuevo. Vamos a desarmar de nuevo para cambiar esto. Y como ustedes ya vieron en el video, pues hay que desarmar todo el frente, y abajo está la bomba, donde va el cigüeñal, donde va la cadena de distribución. Entonces hay que desarmar todo de nuevo. Lógicamente yo no tengo problema, yo lo voy a cobrar, pero pues se podía haber evitado eso, ¿no? Desde el principio. Pues vamos a darle. Hey, muñecos, espero y les haya quedado claro. Si tienen dudas, mándenme un mensaje a Instagram. Les puedo mandar ya sea una foto de lo que necesiten del manual. ¿Por qué se los digo? Porque esos manuales no son muy fáciles de conseguir, y quien los tenga se los va a dejar en una buena lana. Entonces yo y pues Angelito y aquí en el taller sí utilizamos todos los manuales, porque armamos motores de todos, de todas las marcas. Entonces sí los utilizamos, pero pues a lo mejor ustedes lo están haciendo por hobby. Con mucho gusto les podemos mandar la información. Dejen un like, suscríbanse, que eso a nosotros nos ayuda a seguir haciendo contenido. Y les mando un fuerte abrazo y mis mejores vibras. Bye.